different. The blacks that I put in I put in a lot of blacks, a lot of shadow, which adds to the drama of the piece. It's just the way I generally work, no matter what I'm doing. I tend to do that. For all those that are familiar with Milton Caniff, who did Terry and the Pirates, my work is very similar in that way. Of course, when I did Tomb of Dracula, that was right up my alley, and I had plenty of opportunity for atmosphere. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Comics 21. Jim Collan fue uno de los más brillantes artistas del cómic norteamericano. Fue una de las estrellas de la Edad de Plata de Marvel, dando nuevos enfoques a personajes como Daredevil, Capitán América o Doctor Extraño, y creando, junto al guionista Marv Wolfman, una aportación clave al mito del vampiro, la serie La tumba de Drácula. Pero antes de que todo esto ocurriera, Jim Collan encontró, a partir de 1965, un terreno libre para la experimentación en las revistas Warren, Creepy y Eerie. Para ellas creó varias historias con guiones del editor en jefe, Archie Goodwin. Estas historias se crearon con total libertad y autoría. Collan, que tanto se quejaría de alguno de sus entintadores en Marvel y DC, creó aquí el lápiz y la tinta. Estas obras eran totalmente suyas. Además, las enriqueció gráficamente con el uso de las aguadas, generando toda una gama de grises que dan volumen y profundidad a los espacios. Jim Collan trabajaba a partir de la fotografía. Su Polaroid iba siempre con él y le proporcionaba toda la documentación que necesitaba. Usaba las fotos para crear dibujos muy naturalistas que en sus manos perdían el origen fotográfico. Así lograba alcanzar otra de sus maestrías, el uso de las luces y las sombras. Thank you.
experimentar con el miedo es una de mis historias favoritas de esta época. El guión nos lleva al miedo en los años de la Alemania nazi y el exterminio. El miedo como fantasía en los cómics, acogiendo el terror nazi real. Una reflexión con varias lecturas que nacía de los talentos de Colan y Goodwin. Suscríbete y toca la campanita. Así podremos avisarte cuando haya un nuevo vídeo disponible.